Lo invitamos para que ejerza su derecho en la participación, acompañándonos en el ejercicio de priorización de los proyectos de inversión para la vigencia 2023. Este lunes 24 de octubre de 2022, en la Escuela Normal Superior María Inmaculada, sede Centro, en el horario comprendido entre las 2 y las 6 de la tarde. Tu participación es muy importante. ¡No faltes! Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. La Policía Nacional en el departamento de Arauca logró en las últimas horas la captura de 3 presuntos milicianos de las disidencias de la FARC en el municipio capital. Casos importantes y relevantes como un golpe contundente de afectación al Gabor 10, aquí de las disidencias en el departamento, donde hay una afectación en los últimos meses, especialmente con tema de extorsión, de grafitis y demás. Ante esto, pues la seccional de investigación criminal, asimismo con unidades de inteligencia, se logró individualizar a estas personas y se logró la captura por el tema de porte ilegal de armas. Y lógicamente esto permitió la captura de esta persona, un arma de fuego en su poder, 2 pistolas traumáticas, 222 cartuchos de 9 milímetros, 3 celulares, una motocicleta. Es decir, que con estos elementos, pues lógicamente realizaban actividades ilícitas, entre ellas temas de extorsión, de hurto, que afectaban aquí principalmente el municipio de Arauca. Gracias a esta captura, pues logramos prevenir que se sigan presentando este tipo de hechos y seguimos trabajando con unidades de inteligencia y policía judicial para identificar y judicializar a estas personas. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, coronel Gustavo Blanco, dijo que se viene trabajando en coordinación con las autoridades civiles de esta región del país. Bueno, hay que decir que venimos trabajando de la mano de tanto de la alcaldía del municipio de Arauca como con la gobernación en todos estos temas de asentamientos ilícitos. Recordemos que tenemos la obligación de atender estos requerimientos. Lo venimos haciendo no solo la Policía Nacional, sino con el Ejército Nacional, la Armada Nacional, las diferentes fuerzas para atender este tipo de requerimientos, pero todo en coordinación con las diferentes entidades que deben acompañar este tipo de desalojos que se puedan presentar, sea por el tiempo oportuno en que podamos actuar antes de que pasen las primeras 48 horas, como posteriormente ya por orden de una autoridad competente. También la Policía Nacional viene realizando operativos donde se han recuperado varios vehículos hurtados en este departamento. Indicarles también que aparte de estos 2 casos especiales, pues se vienen haciendo otro tipo de capturas, recuperación de vehículos. Hay un caso también importante de 2 capturas, una por hurto y otra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Una persona que llevaba 5 bolsas con base de cocaína para un peso aproximado de 4.6 gramos. Esto todo se viene desarrollando en el municipio de Tame, en Saravena, y lógicamente los controles que tenemos estrictos aquí en el municipio de Arauca. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.